tres tips para toda negociación. Fundamental que tengamos presente esto en cualquier negociación, ya sea una negociación de ventas, ya sea una negociación de contratos, lo que sea. El primero que me has escuchado es el tema de la preparación. La preparación es clave porque la preparación me permite a mí estar escuchando, estar presente durante la negociación. Uno de los grandes problemas que siempre tenemos es que durante la negociación no escuchamos a la contraparte o actuamos en una forma inapropiada. Para hacerla simple, si tu negociación va a ser 2 horas, multiplícalo por 4. Si tu negociación va a ser 4, 5, 10 horas, multiplícalo por 2. Si prepárate 10 horas. ¿Prepárate en qué? Baja acá abajo estas 10 preguntas. En estas 10 preguntas vas a entender tus intereses, los intereses en la contraparte, tus opciones, las alternativas. La alternativa es lo que Harvard habla de BATNA, ¿no es cierto? El método de Harvard habla del BATNA. Son todos los elementos fundamentales para hacer una radiografía de tu negociación, para entender hacia dónde vas. Entonces, el punto número uno, tip número uno, prepárate. La persona que no se prepara a perder, se prepara a que le mientan. Uno de los grandes problemas en toda negociación es que la contraparte miente, la contraparte está haciendo esto, la contraparte me engaño. Y justamente porque la contraparte no te vio preparado. Yo no estoy tratando de justificar al otro, no es una justificación, pero sí te estoy diciendo claramente que uno de los problemas de que el otro te esté haciendo eso es justamente porque te ve que no estás preparado, ve que estás dudando en cosas, ve que no estás presente. Hay que estar presente en la negociación. El tip número 2 es hacer un ranking de tus objetivos. Identifica tus objetivos. Yo lo que te pido es que veas tus objetivos. Cuando analices tus objetivos, analiza qué necesidades tengo, qué problemas tengo. Y en base a los problemas, muchas veces que tenemos problemas que no generan dolor, que no nos generan realmente un interés ya mismo de solucionar eso. Bueno, pensá en eso. Pensá, fíjate, cuando uno entiende, cuando uno entra a la mesa de negociación con las cosas bien claras, comprendiendo y sabiendo lo que yo quiero hacer, lo que realmente me interesa y lo que estoy buscando, te va a ayudar muchísimo a lograr mejores beneficios. Busca entender cuál es tu problema y busca entender dentro de ese problema cuál es el dolor que tienes. ¿Por qué? ¿Por qué estás? ¿Cuál es la sinergia con la contraparte que te va a hacer? ¿Es una persona que te va a ayudar, que va a hacer eso? Sí, porque esto ya me tiene cansado. Necesito consultoría en esto. Necesito ayuda en tal cosa. Necesito comprar una casa más grande. Necesito... Todos tenemos, dentro del problema tenemos un dolor. Ese es el dolor. Acuérdate, el ser humano se maneja a través de dolor o a través de placer. No, tratamos de maximizar el placer y tratamos de disminuir el dolor. Entonces, ahí está donde, como buen negociador, vas a tener que trabajar. Trabaja en esa parte. Mientras mejor estés preparado en eso, vas a ver que tus concesiones van a ser mejor. Y nunca des nada a cambio de nada. ¿Ok? Acuérdate de eso. No des nada a cambio de nada. Siempre, en toda negociación, es como la parte de reciprocidad. Si vos empezás a dar algo y no pedís algo a cambio, la contraparte va a pensar que eso se va a repetir. Se va a repetir. Y ahí va a ser cuando decís, no, yo tengo que dar algo, pero la otra vez me lo diste y no tuviste. Entonces, ahí vas a generar un conflicto vos mismo. Aunque vos podés ver algo que le podés pedir, que sabes que no le molesta, que no le va a molestar. Pero de esa forma, hay un convenio implícito de que, bueno, yo te doy esto, te pido tal cosa, y eso te va a ayudar, porque es un camino de 2 vías, es dinámico, hay una interacción, estamos resolviendo un problema o un conflicto, pero estamos generando una sinergia que podemos llegar a mejores lugares juntos. Si no queremos llegar juntos, como en el caso de los divorcios, por lo menos sabemos que podemos comprometernos en base a algo para que ambos, para que todos crezcamos, que haya más reglas claras, ¿no? Y el tercer punto, ¿viste el comportamiento de la otra parte? ¿Cómo yo trabajo con ese comportamiento? ¿Cómo, si yo veo que la persona está muy alta, tiene un comportamiento muy, muy agresivo, bueno, trato de escucharlo, entender, pero trato de bajar. Nunca voy muy, muy callado, pero obviamente si te está insultando, si está haciendo ese tipo de cosas, sí le decís, mirá, yo no trabajo de esa forma, pero
Pero uno tiene, o si está muy bajo y está temeroso, uno empieza bajo y temeroso y empieza a trabajar. Siempre tenemos que tratar de estar al mismo nivel y de ahí llevarlo a un nivel. ¿Cuál es el nivel ideal? El nivel ideal es un nivel donde estamos trabajando en crear resolución de problemas, ¿no? Ese es el nivel que tenemos que llevar. Y a eso se llega. Empezamos por ahí, escuchamos a la contraparte, entendemos, empezamos a trabajar en eso y poco a poco le vamos mostrando, ya sea mi tono, ya sea mi postura corporal, ya sea las preguntas que hago. Poco a poco lo llevo a un lugar neutral donde ambos estamos cómodos a usar la creatividad, a buscar la posibilidad de tener creatividad y generar la sinergia que va a generar que nosotros estemos logrando un mejor acuerdo. Fundamentalmente, trata de evitar, ¿no es cierto?, estar en la urgencia de hablar del tema. Trata de evitar eso, porque mucha gente entra a la negociación y cree que la urgencia va a generar ir cada punto por punto, pero no es así. La verdad es que no es así. Lo más importante es conectar con otra persona, estar presente, que la otra persona se sienta escuchada, que vos puedas estar presente. Entonces, esa urgencia te va a jugar en contra. No te hace falta esa urgencia. Lo que te hace falta es la conexión con el ser humano. Como seres humanos nos conectamos primero. Una vez que nos conectamos, ahí empezamos a trabajar. Ahí se van a hacer las cosas 10 veces más fácil. Entonces, esa inversión de tiempo tuya en hablar, en qué tal el tiempo, qué tal esto, el partido de fútbol, muchas veces es una muy buena inversión. Siempre no sea tan largo, ¿no? Y tengo que tener cuidado de yo no provocarla, ¿verdad? Pero ir viendo, ir trabajando de forma tal de que la persona se sienta cómoda, que sea un lugar amigable, un lugar donde se puede hacer ofertas, donde se puede escuchar, donde estamos chequeando mis emociones y tus emociones. Las emociones, llega un momento en que podemos sentirnos cómodos. Hacia ahí tenés que llegar. No utilices esas viejas tácticas de entrar sumamente agresivo. No le voy a demostrar a ellos quiénes somos. Eso, si bien antes puede haber resultado, hoy en día no. Hoy en día es la forma de interacción humana ha cambiado muchísimo a través de internet, a través de todo este tema de la pandemia, de todo esto. Entonces, tenemos que trabajar inteligentemente con la gente. Tenemos que hacer que la persona se sienta amigable, se sienta cómoda, hacer ofertas, se sienta que puede tener paciencia. Empezamos desde ahí a trabajar. Ese es el tercer tip. No te olvides nunca de cómo ver el comportamiento de la otra parte. Y tu reacción, si la persona viene muy agresiva, si viene mal, tu reacción puede generar algo. Tu reacción es siempre tratar de neutralizar, o si viene muy baja, trata de llevarlo al punto medio, al punto en que ambos podemos discutir sanamente, ambos podamos cambiar nuestras ideas, generar la parte de creatividad para obtener mejores resultados y podamos, en cierta forma, mover hacia adelante la negociación, mover hacia adelante los puntos críticos, mover hacia adelante lo que ambos estamos buscando y que queremos llegar a ese acuerdo. Entonces, esos son los mejores tips. Acuérdate estos tres tips para negociar. No te olvides nunca, la preparación, baja la hoja. Todos los martes nos reunimos acá en el Instituto de Negociación, nos reunimos en un masterclass. Vemos los mejores libros del mundo, los bestsellers. Te recomiendo, inscribite, es gratis, ¿no? Y te va a llegar el Zoom, tenés que estar inscrito para que te llegue el Zoom y en base a eso inscribite y cuando te inscribas pone tu teléfono porque a través de WhatsApp te hacemos llegar la invitación del Zoom. Y el comportamiento, tu comportamiento, acuérdate, nunca te olvides de buscar ese comportamiento de una forma de tu tono de voz. Tenemos que emular, tenemos que copiar un poco el comportamiento y llevarlo a la parte donde nosotros podemos generar
creatividad en la parte de problema, resolver el problema de la contraparte, porque eso si no va a ser mi problema, y ver cómo resolviendo el problema, resolviendo el dolor que él tiene, yo voy a ganar mucho más de lo que pensé. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. En esta empática historia persuasiva yo te muestro cómo llevar ese proceso, cómo ir con estos tres tips que vas a usar, cómo llevarlo, estos tres procesos. Vas a estudiar la necesidad, vas a estudiar el problema, vas a estudiar cómo hacer preguntas, cómo mostrar tu proyecto, qué propuesta estás teniendo, cómo mostrarla, etcétera, etcétera. Vamos ya mismo, empática historia persuasiva.